chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, mis chismosos y chismosas, este chismecito ya me lo habían pasado, pero no me acuerdo si lo subí. Ustedes me van a decir si ya lo subí. Es que yo me acuerdo de todos los chismes. Y yo me acuerdo que ya lo había leído porque me lo pasaron. Pero no estoy segura si lo grabé. Porque yo me acordaría. O sea, les puedo decir que se me olvidan los nombres de las personas, pero me acuerdo de todos los chismes. Por cierto, necesito que me ayuden con algo. Yo sé que ustedes son chismosos de corazón y se acuerdan también de todos los chismes. Esos que están conmigo ahí todos los días viendo todos los chismes. Hace unos días me mandó mensaje una chica y me dijo, oye, ya no supe si subiste mi chisme, yo ya no tengo las capturas. Le dijo, ¿cuál chisme? Si yo ya no tengo las capturas es porque yo ya lo subí. Me dijo, el de la chica que le vendí productos y que estuvo subiendo fotos en sus perfiles, ¿se acuerdan? La que mostraba los relojes, pero no me acuerdo cómo lo titulé. Porque ella dice que no lo ha visto y dice que ya buscó, pero no lo encuentra. Yo la verdad no me acuerdo cómo lo titulé. Yo sé que ustedes sí se van a acordar. La que mostraba en su TikTok, salía mostrando los relojes y... ¿se acuerdan? Bueno, esa es una. Y ayer una chica me dijo que la habían estafado y en comentarios le dijeron a esa persona ya la quemaron con Tere Maciel. Y me dijo, ¿me puedes pasar el link del video para tener más pruebas de que esta persona ha estafado a otras personas? Pero yo no me acuerdo tampoco. Le digo, de nombres yo no me acuerdo. Ustedes se tienen que acordar de esta. Yo no me acuerdo, la verdad, de tantos y tantos fraudes. A ella creo que le estaba vendiendo unos boletos y la estafó. Entonces por ahí les encargo, mis chismosos, si se acuerdan de estos dos videos, déjenmelo en comentarios cómo se titulaban, porque yo sé que ustedes sí se acuerdan. Es que son demasiadísimos chismes, no me acuerdo. Y el que les traigo, sí lo leí, pero creo que no lo grabé. Así que aquí les traigo el chismecito. Hola Marily, ¿te acuerdas de mí? Soy Pancho, el que iba en la misma secundaria que tú. Oyes, he visto que ya te dedicas mucho a lo de cortar pelo y maquillas, ¿no? Hola, no te recuerdo. ¿Y si me dedico a la barbería y a la belleza? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, yo iba en la Lorenzo, solo que yo estaba en tercero cuando tú estabas como en segundo o primero, no me acuerdo. Pero, oyes, es que te cuento que me voy a hacer una boda chiquita acá en Tancanwitz y quería invitarte. Es el 10 de este mes, en la parroquia. Es la boda. Empieza a las 12 la misa. Ah, ok. No, sinceramente no me acuerdo de ti. Disculpa, y gracias, creo. Bueno, es que te hablaba también que si me puedes apadrinar unos cortes de pelo a mí, al padrino de anillos, mi hermano y mi sobrino. Es que acá no le hacen como los que subes. Y vi que si vistes uno que se lo pintaste. No sé si también me puedas hacer a mí unos rayos en rojo. ¿Cómo ves? Y también a mi futura esposa, que si me la pones guapa, si la pintas y la peinas, ¿crees que le alcance a pintar el pelo? Pintas para mujer también, ¿verdad? A padrinar. Si te refieres a realizarle servicios, claro que puedo, pero para tinte sería con anticipación y te podría atender aquí en Valle sin problema. Solo hablo con el chavo con el que trabajo si me da chance aquí en su local. Y de lo de maquillaje, claro que la puedo maquillar. Mis paquetes incluyen el peinado. En caso llegue a ser algo más productivo, varía el precio. Y los cortes de cabello, claro que podría hacérselos ese día, pero para el 10 se me hace muy poco tiempo para pedir permiso de ir. Tendría que ir un día antes para realizarles el corte y el día de tu evento darle el tiempo a tu chica. ¿Te parece? Ah, ok, pero yo no creo ir a Valles. Por lo mismo que todo fue repentino, pero si vienes me avisas para decirle acá a los güeyes y estén listos también, ¿se los podrías pintar? A mí me gustaría algo así como rojo fuego. Tú ya le sabes, yo confío en ti. He visto tus trabajos en el Face y te salen bien chidos. No, sinceramente no, amigo. Una disculpa, pero es muy poco tiempo para esos servicios y yo tengo mis trabajos acá. Pero para el maquillaje de tu chica, claro, sin problema puedo. Mira, yo los cortes aquí los manejo en $100 y pues las
Aclaraciones son depende el efecto. Los paquetes de maquillaje y peinados. Como es un maquillaje de boda, pues tendría el costo de 400 pesos. Con peinado, si en caso el peinado es un poco más detallado, que use extensiones o decoraciones extras, te aumentaría 100 pesos. Y gracias. Creo que no me entendiste. Cuando alguien apadrina para un evento es gratis. O sea que tú me regalas lo que haces, ¿me entiendes? Y pues yo he visto que pintas y cortas pelo muy chingón. Por eso te invité. ¡Ah, chinga! No, bro, una disculpa, pero esos servicios que me mencionas no son gratis. Aparte, yo no acepté apadrinar. No puedo regalar mi trabajo, una disculpa. En caso si son varios que se harán corte de cabello, pues podría darte precio si es que sientes un poco elevado. Solo a tu chica sí respetaría el precio del paquete de maquillaje. Oyes, no seas cula. Yo admiro tu trabajo, por eso te busqué. Y ya había quedado con los güeyes que habías dicho que sí en lo de su pelo. Nomás lo de la pintada no se los dije. Eso era mi sorpresa para ellos. Jeje. Es el 10 de este. ¿Sí puedes? ¿También a mi suegra la puedes pintar y arreglar? Cula, perdón. Oye, ¿no cómo crees? Pues te van a padrinar toda la boda, ¿o cómo? No entiendo. Perdóname, Pancho, pero no puedo regalarte mis servicios. ¿Y por qué les dices que sí? Si yo en ningún momento acepté. Con todo respeto, pero ni te recuerdo, y apenas me hablas. En sí, me invitaste solo para regalarte mis trabajos. Muchas gracias, pero paso. No. No manches, te rayaste. Yo lo hacía por apoyarte, pero veo que nomás te fuiste a Valles y ya se te subió. Pero bien, y te crees bien acá. Yo te busqué por acá, nadie hace eso, y tú que sí te niegas, te pasas. Pero está bien. Dicen que el que niega de dónde viene nunca le va bien. Pero bueno, yo le diré a mis cuates que no quisiste. Y órales, ojalá no te vaya mal en tu negocio. Por mamona, se te puede ir todo y clientes. Como yo no hay. Jale, ¿se me subió? No veo, disculpa, no se me subió nada. Y como tú lo quieras ver, pero no regalaré mi trabajo, perdón. Igual hay más que se dedican a la belleza. A lo mejor alguien te apadrine. No, pues desconozco si hacen lo mismo que yo y no me niego, solo le doy el respeto que se merecen a mi trabajo, a mí. ¡Ala! ¿Cuándo negué de dónde vengo? No, hombre, tú ya de plano. X, suerte con tu boda. No, hombre, créeme que esto yo solo lo había visto en memes de Facebook. Pero suerte, bro, mis mejores deseos para tu boda. Vete a la ver, mejor por mamona. Y sí, yo ya me encontraré a alguien que si quiera padrinar y que si haga buenos trabajos. Le voy a decir a mis camaradas que no vayan contigo por mamona. Con mi boda no te metas. Suerte. ¡Hala! No te preocupes, yo tengo clientes que respetan mis servicios, así que no te preocupes. Diles lo que gustes. Ese güey. Y que no se acaben los que piden padrinos para todo. Ya llevamos... ¿cuántos? La que quería tatuajes para sus damas, toda su familia. Ahora este que quiere de corte. Y así. Y creo que la lista no se va a terminar. Van a seguir apareciendo más conchudos. Que quieren fiesta, pero que otros la paguen. O sea, de agorra.